Un poco la idea fue tratar de concretar reformas que necesite el hospital de hace muchos años. Nosotros en un primer momento, cuando asumimos hace 2 años y medio, ya teníamos alguna idea de que estaban colapsados en espacios para la atención de consultorios. Entonces, hablamos con la directora en su momento, bueno, era Karina, ya nos había manifestado que tenían algo iniciado, bueno, después retomamos con Vero y iniciamos desde el principio, fuimos al Ministerio de Salud. No tuvimos muchas respuestas en, en nuestros primeros 2 años. Entonces, cuando vino este cambio de gobierno provincial, volvimos a insistir con esto, ¿no? Porque era al punto que el odontólogo atiende en un pasillo en una situación muy incómoda. Realmente el edificio quedó muy chico para la cantidad de profesionales que, gracias a Dios, tenemos, la cantidad de servicios que brinda un hospital público, que no es un dato menor, es público, y para la cantidad de gente que va. Nosotros no solamente va gente de Ercilia, va gente de La Rubia, de Ambrosetti, bueno, atendemos distintas gente de distintas localidades. Así que, bueno, la directora nos mostró sus necesidades. Con esas necesidades fuimos, nos recibieron en el Ministerio de Salud, era unos 5 meses más o menos, 4. Nos recibieron re bien, nos escucharon, tomaron dato de todo y reflotaron ese expediente viejo que había. No era un expediente, era una nota, no tenía número todavía. Sí. Bueno, vino la gente de infraestructura y de arquitectura del Ministerio de Salud, tomaron medidas de todo, acá fueron recibidos en el hospital, estuvieron viendo todas las necesidades urgentes que tiene y en extensión de ampliación para consultorios que tiene el hospi. Así que con toda esa información, Infraestructuras armó un proyecto. Una vez que dio necesidades, porque son cosas que tiene que hacerlo gente que está en salud, porque entiende como arquitectura dónde tiene que poner el sillón de odontología. Tienen herramientas para hacerlo. Exacto, no es cualquier tipo de arquitectura. Una vez que ellos elaboraron todo el proyecto, lo pasan a obras públicas. Bueno, y ahí fue de nuevo ir a golpear la puerta de obra pública con el expediente. Eso es lo que hicimos. El senador nos acompañó. Y bueno, fuimos, nos sentamos con el ministro y dijimos, bueno, salud hizo todo el camino, llega a obra pública, venimos a reflotar, a insistir sobre la necesidad de esto. Lo vio que había un par de cosas administrativas, fundamentalmente que había que volver a ver, cosas que había que firmar, ajustar. Y dijo, bueno, se la dio al personal de él para que vean esas cositas. Y bueno, el compromiso y la necesidad están, nada más que hay que ir tocando las puertas donde está el expediente. Ediliciamente, ¿cuál es el proyecto más o menos a grandes rasgos? ¿Qué es lo que involucra? Bueno, el hospital en la parte de internación está bastante...